Habrá denuncias formales ante la PGR para aquellos presidentes municipales que no firmen el mando único por el hecho de poner en peligro la seguridad de los ciudadanos, apuntó Silvano Auroles Conejo, gobernador de Michoacán. Mi respeto a quienes decidan lo contrario, nada más que entonces se harán cargo ellos de todo lo que pase en su municipio y levantaré el acta sobre aquellos que no ni hayan certificado sus mandos ni firmen el mando único. El mandatario señaló que faltan pocos días para que termine el plazo que otorgó a los alcaldes del estado para acreditar a sus elementos y adherirse al mando unificado. Tenemos en puerta la firma del mando único, esto es muy importante, porque solo lo haré contra quienes no firmen el mando único, porque quedaría subsanado ya si todos los alcaldes firman el mando único y entonces la responsabilidad se queda en manos del estado. El gobernador recalcó que el plazo vence el próximo jueves para los municipios que no han hecho la certificación de sus mandos y no han firmado el mando único. Para Quasar TV, César Hernández.